Hey, ¿qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que se encuentren bastante bien porque aquí nos encontramos de maravilla haciendo un video más para todos ustedes. En esta ocasión nos encontramos en compañía de nuestra Roland TR8S, la cual es una maravilla y espero que se estén divirtiendo con esta serie de videos que llevamos hasta ahorita. Este es el tercero y es una de las aplicaciones que yo personalmente uso bastante con el fin de grabar mi caja, generar grooves y grabar mi caja posteriormente para tenerlos directamente en Ableton. Sencillo, sí, así no estoy ocupando tantos canales de audio físicos de mi interfaz. Yo tengo la Euphoria MC204 HD de Behringer, la cual tiene dos entradas, entonces esto de la optimización de las entradas y las salidas es una bendición. Recordemos que estos equipos de Roland, aparte del gran precio que pagas por ellos, ¿no? Tienen ciertas ventajas, dado que cada una de ellas te incluye una interfaz de audio, como lo hemos visto en videos anteriores. Si no has visto mi video anterior de cómo unir dos tarjetas de audio, te recomiendo que vayas a ver el video de aquí arriba. De aquí arriba, por acá te va a aparecer y que te des una vuelta para que aprendas desde cero cómo grabar MIDI, cómo grabar audio, cómo enlazar dos tarjetas de audio y empezar a tener tu flujo de trabajo. Antes de comenzar, pues vamos a la intro. Bueno, si estamos de regreso, vamos a tratar este tema de la mejor manera y, como saben, vamos a abrir una instancia de Ableton Live. Yo aquí ya la tengo abierta y es lo primero que vamos a hacer. En esta ocasión vamos a poder ocupar algunas cosas, vamos a ocupar samples, vamos a ocupar el reloj interno MIDI de Ableton y pues bueno. Me voy a ir un poco más rápido, ya sabes que si tienes alguna duda puedes checar nuestro video y así irte un poco más despacio. ¿Sale? Vamos a recordar ajustes básicos. Recordemos que en nuestra Roland TR8 nos vamos a ir a Utility y como primer CTO vamos a poner el USB audio individual para que no tengamos ningún problema a la hora de grabar. Lo que vamos a hacer ahora va a ser grabar los 12 canales, los 12 canales, 11 canales, 11 canales por separado. Esto con el fin de que ya después nosotros en mezcla y a la hora de hacer el procesamiento dinámico, EQ y compresión, pues tengamos una mayor libertad a la hora de grabar. Yo le doy este uso a generar grupos de instrumentos y después editarlos por separado. Realmente me gusta este flujo de trabajo a mí en lo personal porque me permite explotar mi creatividad primero en el ambiente físico y posteriormente pasar a Ableton. Vamos a trabajar con un BPM de 125, vamos a hacer algo del género house y en esta ocasión vamos a perder control de volumen, de la ganancia y de algunos parámetros que ustedes van a ver que no vamos a tener control una vez que nosotros trabajemos de esta manera. Regresamos a nuestro Ableton Live y lo que vamos a hacer nuestras configuraciones básicas, recordemos. Nos vamos a preferencias, nos vamos a audio. Generamos el enlace de nuestras dos tarjetas de audio. En este caso voy a tomar la entrada de nuestra Behringer UMC204 en la entrada y en la salida. Este va a ser mi salida master, la 1 y la 2. Para que este seteo funcione, ahora nos vamos a ir a nuestra Roland TR8S que la tenemos aquí.
Y en esta ocasión vamos a seleccionar nuestra salida TR8S, pero ahora vamos a tomar las 12 entradas de nuestra caja. Así como lo escuchaste, vamos a tomar las 12 entradas de nuestra caja. ¿De acuerdo? Vamos a prender todas y cada una de ellas y vamos a hacer que se prendan en play. Ojo aquí, porque si nosotros estamos viendo, tenemos IN 1 y 2. Pero recordemos que las dos primeras entradas las tenemos para nuestra Behringer UMC204. Entonces tendremos que contar a partir del 3. Le sumamos 2. Este es 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Esto es importante grabarlo para que podamos hacer nuestro grupo de instrumentos más adelante. Revisamos el sample rate y el buffer size está 256 a un sample rate de 4400. Para terminar con el seteo de audio, vamos a tener nuestras entradas y vamos a seleccionar todas para no tener mayor problema. Entradas en mono y entradas en estéreo. Nuestra salida. Podemos conservar la 3 y 4 de nuestra caja o la salida estéreo de nuestra tarjeta de audio. Una configuración que nos va a ser muy útil para plug and play y que también, bueno, no tan plug and play, ¿verdad? Pero nos va a permitir controlar, utilizar este botón de start stop. Va a ser en MIDI. Vamos a linkear en MIDI y vamos a copiar el siguiente seteo. En entrada, nosotros vamos a enviar MIDI, pero no queremos que se sincronice. Entonces, la salida de nuestra TR8S y nuestra TR8S control, le vamos a decir que sí, trabaje sobre la pista y que también trabaje como remoto, pero que no se sincronice porque vamos a tener lo que queremos hacer es que el tempo lo controlemos desde aquí. Ok, va a ser mi superficie de control de tempo, pero también mi control de play. Entonces, al yo tener eso, vamos a tener una salida de aquí hacia nuestra computadora, donde vamos a hacer un envío por la vía del output USB y vamos a tener un retorno de MIDI con el input. Vamos a sincronizar todo en input, sí y sí, sí a pista, sí a pista, sí remoto y sí remoto. De esta manera vamos a empezar a ver que empezamos a tener un clip aquí. Un LED prendiendo, pero que todavía no pierde el control Ableton Live aquí. Estos seteos son para Windows, como pudieron ver en Mac es más sencillo de trabajar con ASIO, bueno, más bien no se usa ASIO, pero pues Windows ya tiene esta ventaja de poder controlarlo. Estando en Ableton, vamos a cambiar de vista. Estando en Ableton, vamos a agregar 11 canales, 11 canales de audio. Esto es importante, tenemos que agregar 11 canales de audio. Entonces, control T, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y el pilón. Por ahora voy a eliminar la parte de los envíos para tener más espacio en mi pantalla. Ok. Configuraciones básicas de Ableton. Mi salida master va a ser mi tarjeta de audio. En este caso, nuestro master efectivamente tiene la salida 1 y 2, que es de nuestra interfaz Behringer o nuestra interfaz de audio, lo cual está perfecto. En cada una de las opciones de monitorización, para fines prácticos, lo que voy a hacer va a ser seleccionar con Shift del primero al último, Shift In.
Ahora, lo que vamos a hacer aquí es que vamos a monitorizar todo lo que tiene una entrada. Pero aquí es donde viene nuestro truco número 2. Vamos a decirle que nuestro audio from, viene de un dispositivo externo, efectivamente, pero hasta ahorita tenemos seteados el canal 1 para todos. En este caso, yo voy a reproducir el pattern que tengo ya listo, que es el So House de la Roland TR-8, y le voy a dar play. Como vemos, no emite ningún sonido, dado que también no los tengo sonando. Entonces, tenemos que activar todos, pero sin embargo, todavía no tenemos ningún tipo de sonido en Ableton. Esto debido a lo que les mencionaba anteriormente. Nosotros vamos a pensar a tener audio a partir del 3. Entonces, a partir del 3, nosotros tenemos canal 1 caja Roland física, va a ser nuestra entrada número 3. Snare, entrada número 4, y así nos vamos sucesivamente, número 5, número 6, número 7, número 8, número 9, número 10, número 11, número 12, número 13. Entonces aquí tenemos, vamos a dar play. Técnicamente, si nosotros vamos a pausar, vamos a poner 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Aquí ya tenemos audio. Que no están escuchando muy bien, pero vamos a subirle a 10 decibelios. Vamos a hacer un test de audio. Como ustedes se pueden dar cuenta, la perilla de volumen aquí ya no tiene ninguna utilidad, porque básicamente estamos controlando todo el audio que sale directamente desde USB. Es importante tener en cuenta esto, dado que nosotros ya no vamos a tener control sobre esto. ¿Okay? Para un performance en vivo está perfecto, porque estaríamos trabajando con automatizaciones ya sea directamente de Ableton Live. Entonces, básicamente nosotros nos encargamos de dar el performance dentro de aquí. Depende de qué tan fácil o difícil te quieras hacer tu existencia. Hay muchas aplicaciones por las cuales esto fue desarrollado y lo cual está muy chévere. Hablando de Ableton Live, entonces ya vimos que tenemos todas estas entradas y todas estas salidas. Una vez que nosotros tenemos esto, ya podemos comenzar a grabar. Me voy a ir a la vista arreglo. Ok, entonces en la vista arreglo nosotros podríamos poner que la monitorización fuera en auto. Vamos a seleccionar todos los canales y todo se va a auto. Seleccionamos grabar y todo está en grabar. En este caso nos vamos a ir a la vista arreglo y si seleccionamos lo mismo, vamos a mantener seleccionado todo, nos va a permitir contraer. Recuerden seleccionar todo para que no tengamos ningún problema. Vamos a probar y veamos qué tal funciona.
Vamos a mostrarlo también en la Roland para que tú también tengas la visibilidad de qué es lo que estoy apretando. Vámonos de nuevo, lo voy a borrar y adelante. Ok, yo creo que con esto está súper bien. Vamos a cortar hacia el tiempo, hacia el compás número 5 y vamos a abrir todos los canales. Ok, los voy a contraer y como vemos ya tenemos el récord de nuestra caja de ritmos. Esto es muy padre porque ahora, como ustedes verán, nos toca corregir. Realmente a la hora de grabar va a depender mucho del buffer, pero también la TR-8S tiene digamos que es por su naturaleza de construcción, tiene ese desfase del punto inicial a lo que va. Digamos que yo no he encontrado una manera de cómo hacer que grabe al tiro, pero podemos hacer otra prueba con el siguiente paso que les voy a mostrar. Vamos a borrar esto por ahora. Y recuerdan que las opciones de MIDI ya las teníamos configuradas. Vamos a tomar el control con la TR-8S, dando clic en External Instrument. Y aquí ya tenemos control de absolutamente el play de nuestra junta. Vemos, yo doy play, comienza, se reinicia. Esto podría ser muy hábil para poder grabar. Vamos a intentarlo, vamos a grabar un pedazo. Si vemos, no hay, pero va a dar a grabar cuando yo le diga en el play. Y así ya tenemos la superficie de control. Si yo quisiera seguir grabando, vamos a intentar hacerlo de nuevo. Vamos a dar nuevamente a grabar y voy a tener el control del tempo. Como verás, conservamos bastantes funciones todavía de la caja con este método donde podemos ocupar el autofill con el trigger manual, podríamos ocupar los efectos de la caja y asimismo no sacrificar. Realmente lo único que he visto que sacrificamos sería el volumen, es lo único que sacrificamos, pero de ahí en adelante creo que este modo de funcionar nos viene bastante bien para continuar nuestros performance o nuestras grabaciones en estudio. Como verás, este es un método muy sencillo, muy útil y que de manera creativa podemos llegar a usar. Vamos a ver el tiempo de retardo nada más para como última instancia y te vas a dar cuenta que hay un retardo bastante significativo que después tendremos que editar. Pero dentro, como digamos, son unas por otras. ¿De acuerdo? Pues yo soy Adrián. Me dio un gusto volver a platicar contigo. Y espero que te haya gustado mi video. Te agradezco muchísimo. Ya sabes, si tienes algún tema del cual quisieras tú hablar, déjame en los comentarios, déjame una recomendación, algún tip que tú sepas. Realmente estamos aquí para apoyarnos. Contenido en español de esta caja.
Y pues bueno, espera más cosas. Muchas gracias. Nos vemos.